Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas míos? Yo estoy a punto que casi muero. Muero no por nada, sino porque esta fragancia ya la había probado ya hace como unas cuantas semanas que me la mandó Soren y hoy he vuelto a testarla. Y claro, ¿qué pasa? Que no es lo mismo estar con la puerta, con la ventana abierta, que básicamente la reacción que tuve fue la misma que he tenido hoy. Pero claro, hoy estoy aquí trincao, cerrado con ella. Casi no soy persona. Me estoy conteniendo una ansia viva de vomitar. Pero porque es kriptonita para mí. Pero es que es de la forma en la que está jugada. Ay, madre mía, que casi muero. El orgaz como una cucaracha hoy aquí. ¿Vale? Dicho esto, ya sabéis que aquí soy objetivo y al pan pan y al vino vino. Creo que es una fragancia que, para la gente que vaya buscando cosas potentes de verdad, por lo menos en la salida, ojo, cuidado, porque volvemos a las trampas de siempre de la perfumería árabe, es que trancazo en la salida súper potente para hacernos pensar que tenemos algo que es increíble y que luego se va para abajo. No muy rápidamente, pero sí que te hace que la fragancia dure 8 o 9 horas, que es lo que pasa directamente aquí con esta Desert Leather de Naví, si mal no recuerdo. En realidad vamos a tener fresa, ciruela, azafrán y tomillo. Fresia, rosa y lirio de los valles en el corazón. Cuero, cedro, almizcle y ámbar gris en el fondo. Vamos a ver, vamos por partes, como dijo el otro. Aquí hay que tener algo muy claro, y es que el cuero que está como nota de fondo no tiene nada y está absolutamente todo el tiempo. O sea, está a un nivel y a unas concentraciones que hace disparar la fragancia, pero en plan modo salvaje. Ahora bien, está acompañadísima de unos alcoholes muy potentes. A mí, en lo personal, lo que me ha revuelto un poco el estómago a la hora de aplicar ha sido el sentir ese cuero tan sumamente animálico que huele a aceite de pescado, o sea, a la típica cazadora que podemos comprar en Turquía, en Marruecos, como se hacían antes las cazadoras como Dios manda, así es verdad. Cazadoras hechas por curtidores, zapatos italianos ahí bien hechos ahí como Dios manda. Todo esto es lo que tenemos en la salida y esa es la percepción que hay. Pero, que a mí me encanta, pero es que la tenemos mezclada con fruta. Entonces, ese cuero mezclado con ciruela y con fresa, a mí me ha hecho así, ¡pum! Y me revuelve el estómago, porque es algo que no te puedes esperar. Y luego de encima, en la salida, si mal no recuerdo, tenemos azafrán dando ahí el marcaje súper metálico, porque además este azafrán es súper metálico. Así que amárrate los machos en la salida, porque marca mucho la diferencia esta fragancia. No es una fragancia bonita, ¿eh? A pesar de que puedas decir, no, es que lleva la fresa, tal. No es una fragancia bonita de cara a una mujer. Esto lo puede entender un tío. Una mujer, estoy convencidísimo que sale corriendo de esto, pero haciendo así, fu como el gato. El tono del tomillo se siente también, o sea, lo bueno que tiene es que puedes percibirlo prácticamente todo, si no fuese en ese tramo inicial que te pega una sacudida súper animánica, hiper mega bestia, pero vamos, es que te la pega. O sea, es que atomizas, plas, y dices, ¿what? ¿Qué es esto? Claro, y de repente empiezas a sentir esos tonos dulzones de la fruta mezclados con el azafrán. Y luego ya de paso terminamos rematando con la potencia del tomillo, porque os tengo que decir una cosa, el tomillo en esta fragancia, en la salida, en el momento que se pasa el susto del cuero, sale, pero en plan, aquí estoy yo. O sea, es una fragancia súper tomillera, va cargado de tomillo, pero nivel máximo. O sea, creo que en los niveles estaría el cuero y después el tomillo, pero haciendo un placaje muy potente, muy, muy potente. O sea, en el momento que pasen esos 5 minutos estáis zumbando tomillo a saco, pero a saco. Jazmín, fresia, lirio de los valles y rosa declarados en las zonas medias.
olvidaros, olvidaros. Está tan sumamente mezclado todo para llevar al engaño que estas flores no se sienten. No vais a sentir ningún tipo de bouquet floral, ¿eh? No se siente ningún tipo de bouquet floral porque es ese verdor que queda allá del tomillo acompañando al cuero que es el protagonista de la fragancia. O sea, este rollo de las notas medias florales, al final, mira, es el muguet, no se siente. El lirio de los valles, para nada. Olvidaros, ¿eh? La rosa, quizás un pelín. Un pelín. Jazmín. Pues si entendemos que han metido Ediona, pues yo me quedaría un poco más relajado porque podría entender que ganase en animalismo y fuese un poco más complicado de detectar el jazmín, que de hecho lo es. Pero si me voy a la vertiente química y digo que lleva Ediona, ahí estaría haciendo un match perfecto porque sí que me concuerda más lo que estoy oliendo que con el jazmín, porque huele a Ediona, no huele a jazmín como tal. Y la fresia, ¿para qué queréis más? Yo no siento fresia. Es que si digo que siento fresia, estaría mintiendo como un bellaco. No, la fresia tiene otro tono, tiene otro rollo, y aquí las cosas están muy calculadas, pero están, yo creo que está descompensada la formulación, pero por completo. Vainilla, almizcle, junto con el cuero, que está absolutamente todo el tiempo, que para eso es el protagonista de la fragancia. Y que sí que efectivamente se sienten maderas más hacia el cedro que a cualquier otra cosa. El ámbar gris si está, entiendo que será Ambroxan. No me creo yo que hayan metido aquí ámbar gris ni en broma. Sobre todo porque ya conocemos cuánto vale la fragancia. O sea, es que tiene un precio económico. Entonces, seamos conscientes de que lo que estamos oliendo, que lleva una micra de... Es que claro, es que no... ¿Cuántas partes por millón puede llevar de ámbar gris esto? ¿Me entendéis? ¿Por dónde voy? Sobre todo los miembros del canal, los orgásmicos. Estos serían partes por millón, ¿por qué no? El ámbar gris, si lleva ámbar gris serían partes por millón. Os lo puedo garantizar. Está animalico, pero es por el cuero. Y el cuero además con trampa, porque sí que lleva cuero, entiendo que lleva molécula de cuero, pero también lleva una molécula de cuero dando el sustento artificial. Es que es muy chocante esta fragancia. Y cuidado porque no la estoy denostando. O sea, pienso que está muy chula, que le den por saco a las grandes firmas. Y si tenéis que comprar una fragancia con cuero, pero por favor esto, probarlo antes, ¿eh? Porque yo me he quedado así como un poco, oh, venga, venga, vamos a probar el supuesto, la supuesta inspiración de Gondolfin, de Parfums de Marly, o hasta incluso un Tom Ford. No tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las dos. O sea, no. A lo mejor puede que sea un clon de otra cosa. De estas dos os garantizo que ni flores. Pero es que ni flores. Ni flores, de verdad, Por ahí no paso yo ni en broma. Esto básicamente me lo ha dicho el chiquillo. Y luego también lo estaba mirando yo y digo, ¿pero cómo huele la gente esto? No, directamente es que no lo han olido porque no lo tienen. Yo lo tengo. Esto no es así, ¿eh? Es que no. Es que no. Y luego hay otra cosa también en la fragancia conforme van pasando las horas. Y es que ese tono alcohólico de la salida sigue estando todo el tiempo. Es como si se hubiese cuajado en una especie de resina... Y estuvieses percibiendo de una forma constante o empapado en un alcohol, para que me podáis entender lo que quiero decir, empapado en un algodón, empapado en un algodón, el alcohol empapado, y es ese tono lo que tenemos absolutamente todo el tiempo también combinado con el cuero, y otras cosas, evidentemente, que ya he ido narrando a lo largo de la crítica. Por eso digo que esa sensación de alcohol empapado en algodón está todo el tiempo. Es cuanto menos que extraño, por lo menos en mi percepción olfativa, pero no necesitáis tampoco tener una nariz privilegiada para sentir que efectivamente este perfume tiene ese toque todo el tiempo de un alcohol que está permanente. Tú. Y no sé lo que es, ¿eh? Ahí sí que me pillo porque no sé lo que es. Pero esa traza alcohólica permanece durante todo el tiempo en la existencia del perfume. ¿Cuándo utilizar Desert? Pues Desert, yo en lo personal me gusta para el invierno,
No me gusta para nada para el verano, porque además es una fragancia que dura horas. Esta dura horas perfectamente, no hay ningún problema. Dependiendo de cómo tengáis la hidratación de la piel, os aguanta muy bien. Muy, muy bien, sin necesidad de reaplicar. Pero es muy pesada. Con lo cual, vamos a decir, vamos a olvidarnos también un poco del el verano y la primavera, que es cuanto más calor hace. Pero lo meto con primaveras, veranos fríos. Todo con frío. Porque con calor esto es muy machacante. Muy, muy machacante. Consejo también, por favor, no lo apliquéis en la piel directamente. Aplicar en ropa. De verdad, lo digo en serio. A mí cada vez que lo he estado probando me ha preocupado muy mucho el tema de ese alcohol persistente en el aroma de la fragancia. No me gusta, ¿eh? No me gusta. A mí en lo personal. Luego me gusta cuando seca y tal, se queda bien, porque además se queda muy chula. Pero hay ese deje que yo prefiero que no esté en mi piel y prefiero que se quede la ropa tranquilamente, que no pasa absolutamente nada. Pero la ropa de mi piel lo quiero alejadito. Pero no por nada. Es que, de verdad, hay determinadas cosas con respecto a este y a cualquier otro perfume de cualquier otra marca, que me da exactamente igual, ¿eh? Que cuando me encuentro estas cositas me ponen un poco en alerta. Entonces, que no tiene nada que ver que sea un perfume árabe, de Naví, no, que me da exactamente igual. Y además es un perfume que encuentro chulo, ¿eh? A pesar de que a mí no me gusta. Pero lo encuentro muy chulo y lo puedo recomendar porque hay gente que le encanta el olor a cuero de esta forma. Entonces, no pasa nada. Plenamente respetable. Pero a mí es como una especie de kriptonita que me cuesta trabajo asimilar. No por nada, sino porque con el batiburrillo que lleva de frutas en la salida, pues te revuelve un poco el estómago. Y encima con el azafrán, vuelvo a repetir, y muy potente de tomillo, ¿eh? ¡Ojo! Potentísimo de tomillo, que vamos, que vas, parece que vas a hacer training al campo y te cruzas y pisas sin querer o queriendo, yo qué sé, unas matas de estas que hay de tomillo y te vas, vuelves a casa con un olor a tomillo que parece que te has hecho un arroz encima o un asado, depende, pero vienes a casa con el olor impregnado por todos lados. Y es que es lo que pasa con esta leather. Bueno, veamos. El tema está en que me gusta para siempre con frío. Me da igual la época del año y la considero hasta incluso muy nocturna. Una persona por la noche, un tío por la noche, se la puede poner sin ningún tipo de problema. Queda muy bien la cara. Bodas, bautizos y comuniones, por supuesto, también da la cara que te mueres. No hay ningún tipo de problema. Edades. La encuentro madura. No la encuentro juvenil. Yo creo que a partir de unos 25 o 30 años estaría bien, pero es una fragancia madurica. No, si vais a vestir de cuero, vais a poner alguna cazadora o algo que lleve cuero, unos pantalones, yo que sé, lo que sea, una falda, porque evidentemente si hay alguna mujer que le guste, pues que tira para adelante con ella, que no pasa nada. Pero, ¿me entendéis el rollo? Que siempre que hay alguna pieza de cuero, que entonces va a ir perfecto. Con un traje no me gusta nada. Me gusta para ir informal y rollo motero. Si es el rollo leather, motero y tal, perfecto. Mejor que mejor. Me cuesta trabajo en una oficina. Si vas muy emperifollado en una oficina, esto me cuesta. Otra cosa son los actos. Cuidado. Los actos de bodas, bautizos, comuniones es distinto, porque es distinto. Aquí sí que puedes llevar un traje, pero vas en exceso. O sea, se supone que ahí quieres ir excesivo, ¿no? Y quieres dar ahí el cante de la rana, que para eso has ahorrado, te has gastado un pastizal en un traje o lo que sea, y quieres dar el cante. Pero parece perfecto. Pero en una oficina con traje ya no me gusta, ¿eh? Quiero que notéis esa diferencia. Una cosa es un día de excesos, y otra cosa, con traje, y otra cosa es una oficina excesiva. Y no es lo mismo. Así que en las oficinas no me gusta. Me gusta para el día a día, siempre y cuando no estéis encerrados con gente, porque esto zumba. Y os pueden coger manía y haceros bullying. Claro que si vosotros también queréis hacer bullying, pues entonces ya esto es distinto. Claro, es que es diferente. En fin, señores míos, señoras mías, recomendable siempre y cuando la probéis. No es de mi agrado, pero soy objetivo y reconozco que al pam pam y al vino vino y está bien, es correcta. ¿Que no la encuentro bien estructurada? Es cierto. ¿Que no la encuentro parecido a esto que dice la gente que se parece? Pues ya te digo que no. O sea, esto no se parece, vamos, es un huevo a una castaña. Y que la noto sintética, también. Pero aún así, fijaros cómo soy, que os digo, que le den viento a las firmas y os compréis estas cosas...
siempre y cuando sean de vuestro gusto y los probéis antes. ¿Vale? Eso es lo que digo. A mí no me gusta esta. Otras sí que me gustan y que me han gustado, porque ya he empezado, ya sabéis que llevo tiempo reseñando esto, perfumería, o esta perfumería, pero esta concretamente no entraría dentro de mis favoritas y mi top 10 para comprar. No entraría para nada para comprar, pero sí que la podría recomendar a la gente que le guste este olor hiper mega animálico. Y ya está. Señores míos, señoras mías, como sé que nos ha gustado este vídeo, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña. Pobre tica, que últimamente tiene que estar agobiada de la gente que cae. Y por otro lado, como sé que ha habido mucha gente que le ha gustado esto, pues ya sabéis, a suscribirse, a activar la campanita y a escribir muchas cosas junto con los likes. Que el canal hay que posicionarlo porque el Orgaz tiene que sobrevivir de alguna manera. Y este, yo soy youtuber a full time. Oh, inglés que me he vuelto últimamente. Señores míos, anda ya, Javier, cállate la boca que no sabes ya ni qué decir. Oh, fíjense.